El pacto de unidad se declara en estado de emergencia ante el anuncio de que militares y policías serán desplegados en todo el país. Además, las organizaciones sociales señalan que respetarán la prórroga de mandato de las autoridades del Ejecutivo y Legislativo. Los policías y militares se reunirán para realizar operativos conjuntos en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando, donde desplegarán efectivos de la policía y militares en esos departamentos. Ante este anuncio, el Pacto de Unidad, que conforman diferentes organizaciones sociales como las Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Interculturales y otros sectores, se declararon en estado de emergencia. Bueno, queremos decir al gobierno de transición, bueno, yo creo que no estamos en épocas de la dictadura, ¿no? Queremos llamar que reflexione, ¿no? El pacto de unidad el día de hoy está en estado de emergencia porque aún se ha dado una comisión que va a ir a dialogar, ¿no? Si no hay alguna respuesta, yo creo que, como le digo, estamos en estado de emergencia, ¿no? No creemos que haya confrontaciones ni provocaciones por parte del gobierno. Además, el Pacto de Unidad manifestó que ante el anuncio del Tribunal Constitucional Plurinacional, quien autorizó la ampliación del mandato de las autoridades de los órganos ejecutivo y legislativo, manifestaron que esta decisión será respetada por las organizaciones sociales para que se realicen los comicios electorales del próximo 3 de mayo. Bueno, ha sido un mandato constitucional que es de cumplimiento. Creo que nuestros diputados, senadores van a cumplir y nosotros como organizaciones hemos apostado ir a las elecciones. No hay ninguna movilización, por lo tanto, bueno, ya sabemos que van a hacer su mandato, su alargue de mandato, ¿no? Nosotros vamos a respetar y simplemente pedimos de que nos dé garantías las elecciones nacionales. El Pacto de Unidad finalmente rechazó que las fuerzas del orden, tanto policías como militares, salgan a las calles. Manifestaron que el país no vive en una dictadura para movilizar a las fuerzas del orden público.